Y en el PRI se avecinan más rupturas. Los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong y Nubia Mayorga convocaron una conferencia de prensa hoy en un hotel de Polanco. Aunque el tema dijeron que era para dar un importante anuncio, versiones al interior del grupo parlamentario del PRI en el Senado apuntan que anunciarían su salida del tricolor junto con Claudia Ruiz Massieu y Erubiel Ávila. Esta salida se daría por los roces y desacuerdos que han tenido Osorio Chong con el presidente de su partido, Alejandro Moreno. Y de confirmarse, estos son los senadores que dejarían el grupo parlamentario del PRI en el Senado, que son el excoordinador Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Pero esto, podríamos decir que ya se veía venir la ruptura ante los múltiples desacuerdos que han tenido el senador Miguel Ángel Osorio Chong y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito. Vamos a recordarlos. Es claro que no puedo estar porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro Moreno. Entonces, no renuncio a mi militancia, pero por supuesto no estaré en este grupo parlamentario. Además de la ruptura en la alianza, hay una ruptura en el PRI. Sí, bueno, esta no es reciente, ya lleva varios meses en los que hemos planteado que el dirigente Alito reconsidere su estancia en la dirigencia, que los resultados han sido muy malos y que, bueno, los señalamientos en su contra hablan por sí solos del desprestigio, que lo que no queremos es que arrastre al partido. Barbaridad, esa propuesta que hizo el dirigente de mi partido, es inadmisible, es no saber del tema de seguridad, no puedes darle armas a la población, no puedes darles armas de alto poder, así lo manifestó. Creo que no es lo que piensa ni la militancia, ni la base del partido, de los que conocemos del tema de seguridad, y los que no conocen del tema de seguridad, saben que no es dándole armamento a la población.